buenas a todos, gente de YouTube. La verdad es que no estáis acostumbrados a verme desde esa posición. Espero, creo que es el primer vídeo que hago bajado de la moto y hablando sin estar conduciendo, creo. Bueno, no es el primero, pero sí que es el primer vídeo que grabo así, enfocándome a mí. El porqué de este vídeo es algo sencillo. No estoy acostumbrado a hacer este tipo de cosas, pero otro día viendo el canal de un gran amigo de hace muchos años, el canal Javi Hart, os lo pongo por aquí para que podáis chafardear un poco, hizo una especie de tag acerca de lo que sería una invasión zombie. La verdad es que a mí el tema de las invasiones zombies me molan bastante. Bueno, no se le ocurrió otra cosa que nominarme al final del tag. Así que vamos a proceder con la nominación y vamos a responder una serie de preguntas. Así que vamos allá. Primera pregunta. ¿Qué tres youtubers te llevarías si estuvieras viviendo una invasión zombie? El primero que me llevaría evidentemente es a Ray de Barcelona, porque aparte de ser uno de mis mejores amigos, y estoy seguro de que no me dejaría tirado en ningún momento, eso espero, pedazo de cabrón. Estoy convencido de que con su Husqvarna nuda sería capaz de dejar ensordecidos y atontados a todos los zombies, por tanto nos daría bastante ventaja. Al segundo youtuber que me llevaría sería a Alberto H. Rom. Es un canal de YouTube de un chico español que conocí hace poco y la verdad es que me ha gustado muchísimo. Es un canal bastante grande, o sea que no creo ni que vea esto. Es un canal en el que aparecen vídeos de pruebas acerca de química, de inventos y demás, que creo que puede ser súper útil en una invasión zombie, sobre todo para ir matando zombies con su revólver de lanzapatatas. Y además tiene una Kawasaki Z800, o sea que perfecto. Y al tercer y último youtuber que me llevaría sería ZotZ, porque creo que con el mono de Inés que tiene podría hacerme unas buenas protecciones para evitar que me pudieran morder estos putos zombies. La siguiente pregunta es acerca de si hubiera una invasión zombie y tuviera como arma el objeto que tengo a mi izquierda, ¿cómo de jodido estoy? La siguiente pregunta y tercera dice, si fueras zombie, ¿a quién morderías? Creo que con este casco sería incapaz de morder a nadie, así que si yo fuera zombie podéis dejarme tranquilo caminando por la Rambla de Barcelona o por cualquier sitio céntrico, porque creo que sería incapaz de hacer daño a nadie. Pregunta número 4. Si hubiera una invasión zombie, ¿cuál sería mi plan de supervivencia? Pues plan de supervivencia... ¡Ya sé! Pregunta número 5. Si tus padres se convirtieran en zombies, ¿qué harías? Sinceramente, muy a mi pesar, lo que haría sería cargármelos. Intentaría hacerlo de la manera más rápida y menos asquerosa posible. Me los cargaría por varios motivos. El primero es que no me gustaría verlos de esa manera. Preferiría no verlos en esa situación. Y el segundo motivo por el que los mataría sería para evitar más infecciones. Pregunta número 6. ¿Quieres que el apocalipsis zombie ocurra? Finalmente, para seguir con este tag del zombie, me toca nominar a tres youtubers. El primero será Raider Barcelona, lo siento, pero era de esperar. ¿Qué ibas a ser el primero en pringar? Me cago en... ¿Eres el de YouTube, no? ¡Sí! ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Tía, ¡qué ilusión! Joder. Oye, cuelgas los vídeos muy tarde, ¿eh? Muy tarde, de la hora. Ya, bueno, trabajo. Yo con... estoy esperándolo, pero es que. ¿Qué ibas a grabar un vídeo? Sí, estaba haciendo el otro día. Bueno, si está con la cámara, paso y no le corto el vídeo. No, no te preocupes. No te preocupes, tío. Un placer, ¿eh? Sí. Joder, qué guapo. Oye, un placer, me alegro mucho de haberte conocido. Venga, que vaya bien. Opa. Bueno. Me acaba de pasar algo que me acaba de dejar de piedra. Me acaba de reconocer un motero por la carretera. Se ha parado aquí a saludarme. Es la primera vez. Bueno, no es la primera vez, es la segunda vez que me pasa realmente. Pero es la primera vez que lo grabo. No estaba para nada planeado. Y me ha hecho muchísima ilusión, realmente. No sé, me he olvidado de preguntarle cuál era su nombre en YouTube. Pero, bueno, un saludo desde aquí si estás viendo este vídeo. Bueno, voy a continuar con las nominaciones. En primer lugar habíamos nominado a Raider Barcelona. No te vas a escapar, o sea que te tocará pringar, amiguito. La siguiente nominación va para un youtuber
que está empezando ahora y está haciendo unos vídeos de muy, 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 muy buena calidad realmente, que es Polyboy. Realmente está empezando y tiene mucho potencial realmente el nivel de edición de vídeo y de calidad de imagen. Chapo, la verdad es que me encanta y estoy deseando yo también que empiece con los motoblogs. Y va a dar muchísima calidad a este mundo en YouTube. Y por último, a la tercera persona o al tercer youtuber que quiero nominar es a Eladan. Quiero saber cómo viviría un hombre del sur una invasión zombie. Así que Eladan, espero que también, si ves este vídeo, hagas tu tag zombie y lo cuelgues. Así que, chicos, eso es todo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!